waiting there for it. Camera have a lot of battery. That one? Yeah. A good battery. And then the picture is very good. Yeah, it's like this, like my camera, like mm-hmm. your 20 megabits. Mm-hmm. And 1,000 pixels. Oh yeah? The video. De 130 Hércules, de ocupación del grupo de aviación. De presentarse en forma brillante en la elipse del Parque O'Higgins frente a las más altas autoridades nacionales y extranjeras, y especialmente ante sus conciudadanos, con motivo del homenaje que Chile le rinde a su ejército en el día de su gloria. La escuela militar sigue avanzando. Presentación en la Gran Parada Militar 2022, en homenaje a las glorias del Ejército, las bandas de guerra e instrumental de la Escuela Naval Arturo Prat. La Escuela Naval actualmente se encuentra acreditada por 6 años, hasta diciembre de 2024, siendo el primer instituto de la educación de las Fuerzas Armadas, Orden y Seguridad Pública en obtener la acreditación. Esta certificación fue entregada por la Comisión Nacional de Acreditación por vinculación con el medio y constituye el reconocimiento a la excelencia de los procesos que conducen al interior del plantel. Con el desencajonamiento de las bandas de guerra e instrumental, finaliza la presentación de la Escuela Naval en la Gran Parada Militar 2022, en homenaje a las glorias del Ejército de Chile. Thank you.
quienes se forman en sus filas, poseen una acendrada dotación de servicio, a través de un proyecto educativo reconocido a nivel nacional, en base al desarrollo tecnológico y profesional, como también de derechos humanos, que permiten enfrentar los desafíos del futuro oficial de la Fuerza Aérea, guardando con esto el área valórica institucional. Digo, en este instituto existe una certificación mediante un sistema de aseguramiento de la calidad que comprende varios mecanismos para alcanzar los estándares exigidos por la Comisión Nacional de Acreditación, dentro de los cuales destacan los procesos de admisión y selección de cadetes, el plan de desarrollo estratégico, la evaluación docente, el seguimiento y satisfacción de egresados, además del proceso de autoevaluación y acreditación. Una sólida preparación militar, académica, física, valórica y moral son los cimientos que reciben los oficiales del mañana. Las herramientas les permitirán desempeñarse con éxito en los escalafones de piloto de guerra, ingeniería aeronáutica, defensa antiaérea, telecomunicaciones e informática y administración. Una vez graduados y durante toda su carrera profesional, la institución brinda a los oficiales amplias posibilidades de especialización mediante procesos de instrucción y perfeccionamiento continuo en Chile y en el extranjero, alcanzando altos niveles de competencia y capacitándolos para enfrentar las exigencias del presente y del futuro. El paso por sus aulas brinda al futuro oficial la impronta que llevará a lo largo de su carrera de deber militar. En el desentrenamiento de la banda de guerra instrumental, finaliza su presentación a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ábalos Prado. De su tradicional marcha, parada de los grandes hombres, inicia su gallarda presentación la Escuela de Carabineros de Chile del general Carlos Ibáñez del Campo. La Escuela de Carabineros de Chile, próxima a cumplir 114 años de existencia como plantel de educación antes de la mujer chilena. Nuestra alma mater rinde homenaje al Ejército de Chile, con quienes de norte a sur en el último tiempo hemos trabajado de manera conjunta e integrada en beneficio de la comunidad, adaptándonos a las nuevas y cambiantes necesidades de la sociedad chilena. Docencia de pregrado y vinculación con el medio. Asimismo, nuestra Casa de Estudios ha iniciado una sólida política bilingüe impulsada por el director general de la PDI, quien seguirá evidentemente tener una policía bilingüe al servicio de una comunidad más globalizada. Rinden honores una sección de alumnos becarios de las hermanas repúblicas de Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Panamá. Pasan frente a la tribuna de honor los futuros oficiales de la PDI. Cada año la Policía Civil de Chile entrega al país un contingente profesional de investigadores policiales, egresados de la Escuela Formadora de Detectives Impregnados del Honor, Disciplina y Lealtad. Anualmente la selección en un proceso informado y transparente se realiza a través del sitio web www.escuelapdi.cl. Este año, para el ingreso 2023, se inscribieron el equivalente a 30 jóvenes, hombres y mujeres, por cada cupo disponible.
Esta es la presentación de nuestros aspirantes a detectives de la Escuela de Investigaciones Policiales en la Gran Parada Militar 2022 en honor a las glorias del Ejército. Los futuros detectives que han tenido el privilegio de participar en este acto patrio, ellos y ellas demuestran su compromiso con Chile, preparándose en nuestra misión fundamental, la investigación profesional de los delitos. Estos aspirantes oficial policial de la PDI son la mejor evidencia que pueden tener nuestros compatriotas sobre el profesionalismo, servicio público, ético y respeto a los derechos humanos al momento de investigar un delito, impregnados en la máxima, detectives en búsqueda de la verdad. Inspirados en la máxima, detectives en búsqueda de la verdad. Los futuros oficiales de Carabineros de Chile exhiben nuestro compromiso con la patria que tanto amamos, reflejada en el profesionalismo, entrega y sacrificio permanentes en beneficio de la comunidad. La Escuela de Carabineros de Chile del General Carlos Ibáñez del Campo culmina su presentación en la Gran Parada Militar 2022 con la retirada de las bandas de guerra e instrumental. Encajonamiento de las bandas de guerra e instrumental de la Academia Politécnica Naval inicia su presentación en la Gran Parada Militar 2022 en homenaje a las glorias del Ejército, el Escalón Naval. El Regimiento de Presentación de la Academia Politécnica Naval, al mando de su director, capitán de navío Fabián González González, seguido de su plana mayor. Rinde honores la sección de estandartes de los mandos y unidades operativas de reparticiones navales y escuelas de especialidades de la Armada. Durante el mes de octubre de este año, la Academia Politécnica Naval, en conjunto con la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada,
lanzará el desafío Avante 3, que busca potenciar y vincular la innovación tecnológica nacional en el ámbito de la defensa y ante un llamado a emprendedores recién conformados o emergentes que conozcan las diferentes situaciones a las que nos debemos enfrentar y aporten con soluciones de base científico-tecnológica a problemas institucionales. El lanzamiento de este desafío se realizará durante la Feria de Innovación Tecnológica que organiza esta academia, donde participan universidades, empresas y personal naval. La Academia Politécnica Naval es un aporte a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones tecnológicas en materias de defensa, aportando desde la defensa y la armada al desarrollo de Chile a mediano y largo plazo. Entonando el himno del Cuerpo de Infantería de Marina, iniciará el desfile ante las autoridades el Batallón de Infantería de Marina número 21 Miller de la Brigada Anfibia Expedicionaria de la Armada de Chile, bajo el mando de su comandante, capitán de fragata, infante de Marina, don Francisco Cabezón González. Su primer director fue el capitán Manuel Ábalos Prado. Inicia su presentación la Escuela de Especialidades, el puente primero, Adolfo Martín Rojas. En honor a su defensa, de las múltiples misiones que cumple el CC 5025, un aeropuerto ha sido fundamental para la detección de pacientes críticos altamente contagiosos por COVID-19. En cápsulas de aislamiento trasladado a 256 personas, logrando la descongestión de las camas críticas del Sistema de Salud Nacional. Su presidente Marco Aguirre Ojeda. Recibe una compañía de artilleros antiaéreos, formada por oficiales y suboficiales de dotación del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales, con la táctica, quienes tienen por misión la defensa del espacio aéreo con sistema de armas superficie aire. Aproximando desde el norte hacia su presentación, una escuadrilla de helicópteros al mando del comandante del grupo de aviación número 9, comandante de grupo, Rodrigo Gessbiller Gavín, conformada por helicópteros.
en honor al frente de la tribuna de honor, una compañía de comandos de aviación, integrada por oficiales y personal del cuadro permanente. Los comandos de aviación están capacitados en el momento aéreo, tal como ha quedado comprobado en la actual pandemia, donde sus integrantes han desarrollado diferentes tareas terrestres en apoyo y protección de la comunidad. Depende del avión. Estaba una compañía de infantes de aviación de los grupos de infantería de aviación número 41 y 44, pertenecientes a la 5ª y 1ª Brigada Aérea. La especialidad está integrada por oficiales de un batallón de formación conformado por el Regimiento número 19 Colchagua y el Regimiento número 2 Maipo, al mando de sus comandantes Coronel José Bustamante Sasmay y Coronel Helmut Ramírez Brown. Inicia su presentación frente a la tribuna de honor, el subescalón de montaña, al mando del comandante en jefe de la tercera división, general de brigada Enrique Jaque Ávila. ¡Hugo! Esta división está conformada por el destacamento de montaña número 3 de Yungay, al mando de su comandante, teniente coronel Sebastián Silva Ramírez, y con la escuela de montaña con su director, teniente coronel Felipe Cerda Carrizo, y por personal representativo de la totalidad de sus unidades. Rinde honores el segundo batallón de especialistas al mando del comandante del batallón mayor Guillermo Aguilar Vergara. Que han efectuado las 24 horas del día y los 7 días de la semana. No, porque cuando el doctor me culó, él quedó, pero justo...
En este acto republicano, la Fuerza Aérea de Chile mantiene su compromiso de continuar preservando el legado del arquitecto del Sistema Aeronáutico Nacional, el comodoro Arturo Merino Benítez. Seguiremos construyendo... los carabineros alumnos provenientes de diversas regiones del país que cumplen con su proceso de formación en planteles de Arica, Ovalle, Los Andes, Viña del Mar, Santiago, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Ancud. Formados en un proceso académico con fuerte énfasis en la valoración de la persona humana, considerando por sobre todo que el respeto por la dignidad de las personas es el principio fundamental para la construcción de una sociedad justa y solidaria. De este grupo de jóvenes, 1.300 serán los primeros en egresar luego de un proceso de formación de 2 años, impulsado por nuestro general director, quienes próximamente incrementarán las dotaciones en las comisarías de nuestro país. Inicia su presentación la escuela de suboficiales, suboficial mayor Fabriciano González Ursúa, al mando de su director, coronel Patricio Faunes Salas, seguido por el estandarte del plantel. En Antofagasta, Santiago y Concepción, la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile, suboficial mayor Fabriciano González Ursúa, otorga títulos técnicos de nivel superior para el perfeccionamiento de los carabineros en servicio. Aquellos que guiarán a los más jóvenes y que encarnan el sentido de lo que para nosotros representa el servicio público. Como plantel se distingue por entregar a la comunidad profesionales inspirados por el compromiso con nuestra doctrina y el discernimiento ético, que brindan confianza, seguridad y orientación. Son carabineros con amplia experiencia y variadas competencias, preparados para asumir nuevas responsabilidades de apoyo preventivo y operativo en respuesta a las necesidades de la ciudadanía, encarnando el desafío permanente de ser carabinero. La Escuela de Suboficiales constituye una reserva estratégica para enfrentar de manera oportuna y eficiente las necesidades policiales operativas emergentes cuando las condiciones del país así lo demanden. Rinde honores la Escuela de Especialidades de Carabineros de Chile, General Oscar Cristi Gallo, al mando de su director, Teniente Coronel Cristian Acevedo Yáñez. Desfila frente a las autoridades el estandarte de la Escuela de Especialidades. Rinde honores una sección del Grupo de Fronteras, Teniente Hernán Merino Correa, donde se forman los carabineros del curso de Montaña y Fronteras, todos de nuestra soberanía y mano amiga en los lugares más alejados de la patria.
vaya a ir con todos los pantalones verdes. Ha sido relevante en el trabajo de control migratorio en el norte de nuestro país. Desfila frente a las autoridades una escuadra de la Prefectura de Operaciones Especiales, GOPE, fuerza de élite que desarrolla operaciones policiales de alta complejidad y rescates de alto riesgo en todo el país, quienes en forma permanente intercambian experiencias y se capacitan con otros estamentos policiales del mundo, como ha sido este año con Estados Unidos y Jordania. Junto a ellos, dos escuadras de las prefecturas de control de orden público, quienes a través del proceso de reforma y junto a la Policía de Alemania y otras entidades extranjeras han incorporado a sus operaciones agentes de diálogo, equipos de aseguramiento de evidencia y una nueva extraterritorialidad, dos secciones de la maternidad del grupo de adiestramiento canino, produciendo una nueva generación de cachorritos que serán un apoyo fundamental en el mantenimiento del orden y la lucha contra el crimen organizado, y que por primera vez fueron bautizados con los nombres que la propia comunidad eligió para ellos. Desfilan, entre otros, Zuma, Mulan, Zeus, Sirius, Tiro, Bolt, Akira y Lua, todos del emblema verde. De tránsito y carreteras. Estos carabineros nos cuidan y entregan seguridad con patrullajes preventivos sobre sus motocicletas en las calles y carreteras de nuestro país. Son hombres y mujeres que desarrollan una valiosa tarea en la materia de seguridad vial y otras de prevención, actuando con rapidez y oportunidad frente al llamado de quien los necesite. Culmina la presentación del escalón carabineros, el grupo de caballería, representado por una sección de la Guardia de Palacio, responsable de la seguridad de la Casa de Gobierno. Con la retirada de la banda de guerra de la escuela de suboficiales y de formación y banda instrumental del Orfeo Nacional, finaliza el homenaje que Carabineros de Chile rinde a las glorias del ejército en esta gran parada militar año 2022. En la comunidad nacional e internacional mediante acciones relacionadas con la política institucional de vinculación con el medio. La Escuela de Suboficiales, convencida de su labor, se proyecta un futuro provisorio con profesionalismo, fuerza y solidez, pensando en su producto final, cual es entregar mujeres y hombres íntegros al servicio de la patria. Rinde honores un batallón de formación integrado por la Escuela de Infantería, Escuela de Telecomunicaciones y Escuela de los Servicios, al mando de sus directores Coronel Luis Sagaz Díaz, Coronel Miguel Pérez Rodríguez y Coronel Patricio García Torres.
Los que gritan. ¿Cómo? Ahí en los que gritan. Voy iguales. Se podría quitar el gorro rojo. A los sones del himno del Regimiento Chacabuco, con más de 200 años de historia, se presenta ante las masas. Inicia su presentación el subescalón Fuerzas Especiales al mando del Comandante de Operaciones Especiales, General de Brigada Rodrigo Márquez y Acuña. De honores al mando del teniente coronel Juan Pablo del Castillo Meri, el segundo batallón compuesto por una representación de la agrupación especial de montaña, de comandos y fuerzas especiales, unidades altamente entrenadas capaces de realizar acciones tácticas de operaciones especiales en todo tipo de escenarios y condiciones atmosféricas adversas o característica extrema. Comandos, la patria o la tumba, es el voto que el alma pronuncia y que heroicos sabremos cumplir. Inicia su presentación el subescalón motorizado, al mando del mayor Felipe Alcayaga de la Fuente. Esta unidad está compuesta por vehículos todoterreno con diferentes configuraciones, lo que permite gran capacidad de movilidad, protección y poder de fuego a las unidades de operaciones especiales, en el contexto de sus acciones tácticas de operaciones especiales primarias y secundarias, beneficiando la proyección hacia los escenarios más complejos, sea en aire, tierra o mar, tanto en operaciones militares de guerra como aquellas distintas a ella. Cabe mencionar su importancia dentro de los estados de excepción constitucional. Esta unidad ha permitido una gran capacidad de sostenimiento y apoyo hacia las localidades más vulnerables por la dificultad de sus accesos. La compañía logística administrativa de la Brigada de Operaciones Especiales posee una vital importancia para el sostenimiento de las unidades de operaciones especiales.
por jóvenes ciudadanos que cumplen con su servicio militar en el ejército. Son estos jóvenes quienes, junto con prepararse e instruirse en lo militar, colaboran con vocación de servicio en misiones de reconstrucción, rescate y ayuda a sus conciudadanos al emplearse abnegadamente ante catástrofes y emergencias de todo tipo. Con esto queda claramente demostrado que el ejército está al servicio de todos los chilenos. Es este el ejército que representa a Chile a través del trabajo de sus soldados, hombres y mujeres sacrificados, profesionales y silenciosos, que tienen como misión primordial contribuir al desarrollo nacional y defender a los chilenos. La banda de clarines e instrumental montada, el glorioso regimiento escolta presidencial número 1 Granadero, con el clarín mayor cabo primero Jimmy Moraga Cuña y su director musical, capitán Alexis Rivas Sepúlveda. Los caballos tordillos irrumpen frente a la tribuna los timbaleros, diestros jinetes y músicos característicos de las bandas montadas. Su principal característica, gloriosa caballería chilena, que antaño, con sables y lanzas, mostró su arrojo y audacia en los campos de batalla, heredera de las más nobles tradiciones y de sus próceres, que han escrito las páginas más gloriosas de nuestra historia. Ejemplo de ello es el general Manuel Baquedano González, figura indiscutible que se transformó en uno de los generales más victoriosos de la historia militar de Chile. Participó en dos grandes conflictos que enfrentó nuestro país en el siglo XIX, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la Guerra del Pacífico. En esta última, ejerció brillantemente el cargo de general en jefe del ejército chileno en operaciones, culminando con broche de oro su extensa carrera militar. La caballería chilena hoy se presenta gallarda y orgullosa con el desfile de las unidades que conforman la escolta montada de los presidentes de Chile. El presente año, el Regimiento Granaderos ha recibido como parte de su estructura a la Escuela de Equitación del Ejército, quien tiene como misión fundamental preparar a los especialistas que formarán parte de la Fuerza Terrestre en las unidades de operación montada y de montaña con ganado equino y mular, impartiendo el curso de maestro de equitación, instructor militar de ganado y conductor de ganado mular, además de resguardar las tradiciones con los cuadros de representación institucional como son la Alta Escuela y el Cuadro Negro del Ejército. Irse del Parque O'Higgins, dando así por finalizada la presentación del escalón Ejército de Chile. ¡Oh, lo botó! ¡Se cayó! El jefe de las fuerzas de presentación, general de división Cristian Vial Macherata, se dirige a la tribuna oficial para informar a su excelencia el presidente de la República que la gran parada militar año 2022 ha finalizado. Palabras, señor presidente.
Patagonia cada vez que sea necesario. Para ello, disponemos de nuestro mejor capitán, nuestra gente, soldados, mujeres y hombres comprometidos, profesionales y amantes de nuestro querido Chile. En la Gran Parada Militar 2022, renovamos nuestro compromiso, heredado de aquellos soldados que a lo largo de su historia han servido en el ejército, especialmente de aquellos que han ofrendado su vida por nuestro país, dando fiel cumplimiento a su juramento a la bandera, hasta rendir la vida si fuese necesario. Reciban todos ellos nuestro emocionado homenaje y respeto. Agradecemos la presencia de las autoridades de gobierno, encabezada por su excelencia el presidente de la República, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, agregados militares e invitados especiales, y a todos los ciudadanos que a través de la televisión y redes sociales nos han acompañado en el homenaje al Ejército de Chile en el Día de sus Glorias. En esta fecha tan significativa para nuestra patria como para el Ejército, también expresamos nuestra gratitud a la Armada, a la Fuerza Aérea, a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, instituciones que con la excelente presentación de sus efectivos se han adherido a esta Do it this. When the president is on the left,